Hello. Hola, muy buenas noches. Good evening, everyone. How are you? How was your day? Everything good? All fine? You good? Mm-hmm. Can you hear me? No. I'm so sorry. I'm very happy. It's okay. All right. Yes, I'm so sorry. Good to know. That's really good to know. I estaba peleando con la plataforma. Oh, you've been fighting. Yes. Okay. Hay un ejercicio que los compañeros lo pusieron el último. Y así no me funciona. Yo lo he puesto en diferentes maneras y no me da. Es el número, es el examen final. Okay. El literal E. No me da. He tratado varias y no me da, y es el único que no he podido hacer. De verdad. Así que sí, ahí sí. No sé, dije yo, lo voy a copiar tal como los compañeros lo pusieron y tampoco uh-huh. me cuadró. Solo la primera pude hacer y me lo aceptó. Las demás no me las aceptó. Entonces, tal vez este teacher sí nos pudiera explicar cuál es el concepto aquí, porque no, a mí no quisiera solo copiar, quisiera entender cómo es que realmente tenemos que contestar. Sí. Eso era lo que estaba viendo, porque es también relacionado con el tema de hoy, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, ahorita lo vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias. Porque sí es el que estaba viendo, que es el que les ha dado más problemas. Ajá. Uh-huh. Entonces, el compañero que lo puso, uh-huh. Igual dice, prueben así, a mí me funcionó. Y las uh-huh. puse tal cual las ha puesto y no me funcionó. Uh-huh. Igual tiene otra compañera que las había puesto igual como él las puso y le han salido malas. Entonces no entiendo. Oh. Uh-huh. Sí, es que sí está dando un pequeño problemilla allí, pero ahorita lo vamos a ver. Déjenme bueno. les comparto. Disculpen que entré un poquito tarde, ¿verdad? 2 minutitos tarde. Fíjense que me viene a... en la obligación de reiniciar la PC, y perdón que no les he puesto la cámara, me vi en la obligación de reiniciar la PC porque no sé qué le pasó, que no me estaba registrando el audio y era algo que a mí me interesaba, ¿verdad? Que me registrara el audio. Y pues miren que ahorita estoy en una área quizás que tengo poca imagen, pero creo que sí me ven, ¿verdad? Que sí. Sí, teacher. Sí. Ah, ok. Sí, sabemos, qué bueno. Sí. Es que yo no me puedo ver a mí misma, ¿verdad? Entonces, por eso no. Pregunto, me miran, ¿verdad? Que me miraban. Pero sí, y me se ven. Se ve muy bien, muy contenta, muy alegre. Eso nos motiva a nosotros también. No, yo siempre estoy contenta cuando estoy con ustedes. Gracias. De verdad que sí, estos últimos días, miren, perdónenme ahí. There are different things that happen in life, right? You need to overcome them. Hay muchas cosas que pasan en la vida y uno tiene que aprender a sobrellevarlas, ¿verdad? A veces hay momentos en que, créanme, que uno está overwhelming, ¿verdad? Las cosas lo abruman a uno, ¿verdad? Entonces, those days, if you see me like I've been like a kind of taking mistakes or thinking too much, right? Créame que no era porque no lo tuviera preparado, sino que hubieron cosas que me hicieron overwhelming. Pero de verdad, ustedes me hacen muy feliz, ¿verdad? El estar con ustedes me hace feliz y de verdad agradezco su tiempo, vea que ustedes se toman en estar acá a la hora, a aprender un poco, ¿verdad? Hacerme preguntas porque... yo también aprendo con las preguntas, ¿verdad? Vuelvo a estudiar lo que uno ha estudiado. Entonces, eso es importante para mí, ¿verdad? Es un aprendizaje en comunidad para mí, ¿verdad? Si ustedes, como les decía, si ustedes me dicen, mire, teacher, queremos reforzar esto, mire, teacher, necesito esto, mire algo, ¿verdad? Si se les puede apoyar, si yo puedo apoyarlos, con mucho gusto.
créanme que soy una persona muy abierta, ¿verdad? Muchas empresas dicen la política de puertas abiertas, dicen ellos, ¿verdad? Para mí es la política de mensajes abiertos. Ustedes escriban. Cuando necesitan algo, ¿verdad? Independientemente sea de acá, ¿verdad? De lo que es el curso, you can count on me, ¿verdad? Siempre pueden contar conmigo si les puedo ayudar con respecto a alguna tarea que ustedes tengan, ¿verdad? Algunos estudian, otros no, otros tienen hijos que están estudiando. Entonces, pues si de alguna manera yo les puedo apoyar, siéntase libre, ¿verdad? Para mí nunca va a ser molestia que me diga, mire, necesito esta ayuda, ¿verdad? Así que, pues, ahí estamos siempre, ¿verdad? Y eso es lo que nos, ya saben, para servirles. This is the exercise, right? This exercise is with us and tell. The instructions, they say, look at this message. Complete the request, placing the name in parentheses in its correct position. Remember, capital letters, questions mark, and periods. Periods. Mm-hmm. Okay. Points when necessary, right? So this is what we've been studying on asking and tell, right? So this is the very first sentence that says the test on Thursday, it's at 1 p.m. Please tell Ken, right? All right, so this is what we are going to be studying. Look, last class I made a mistake because I get confused between set and tell. Mm-hmm. But it's not like that. It's ask and tell. And this ask and tell is the ask and tell plus two, right? Which is the two. The two is the infinity of the verb is what we are able to see here, right? Here. And the that, right? The that necessary, you don't need to place the two after the tell. You just say, please tell Ken that the test is on Thursday, right? At 1 p.m. ¿Qué es lo que pasa acá? La semana pasada yo me confundí. Me confundí, vi como que era say and tell, pero no, es ask and tell. Estos tres están juntos porque los tres se utilizan. Se utilizan en la cuestión de reported speech. Aquí nosotros lo vamos a ver ask and tell plus el infinitive para hacer request. Y en este caso el request es dar un mensaje, ¿verdad? Así se llama. Ask and tell más un infinity que sería el to y en este caso, ¿verdad? Pues la verdad es de que solamente es para hacer request, ¿verdad? Para pedir un favor, por decirlo así, que alguien pueda hacer algo por nosotros, en este caso dar un mensaje. Los tres iban juntos porque ask, tell and say no están separados. Ambos, los tres están juntos y los tres casi sirven para lo mismo, ¿verdad? Con la única diferencia que en este caso tell y say nosotros lo utilizamos para hacer un reported speech. What is the reported speech? The reported speech is when we repeat it all over again what a person has been saying. En el caso de reported speech es cuando nosotros repetimos lo que una persona nos ha dicho. Where can you find that? ¿A dónde ustedes lo pueden encontrar? You might be able to find it on interviews, right? Like for example, an interviewer, a persona, a journalist, it will be writing an interview all over again. He will be reporting what he was able to get from that interview. Entonces, nosotros lo vamos a poder ver más tangible esa cuestión del say and tell en el reported speech y también el ask, en este caso, en las entrevistas, ¿verdad? En las entrevistas, como las entrevistas, por ejemplo, en un periódico, una persona que es un reportero y escribe la entrevista, ellos lo que hacen es reportar lo que han obtenido o la información que han obtenido de eso. Entonces es ahí donde se utilizan. Acá es un poquito diferente porque acá lo hacemos para request. Déjenme mostrarles una lámina. Esta, que es esta, ¿verdad? Entonces dice que ask and tell someone to. Infinitive, right?
We can use ask or tell to report imperatives or requests. Nosotros los utilizamos como para reportar imperatives o requests, ¿verdad? Acá, nosotros cuando reportamos lo utilizamos al pasado, ¿verdad? Pero nosotros no lo estamos viendo al pasado, literalmente lo estamos viendo en el presente. Entonces, si yo quisiera pasarlo, ¿verdad? La mamá, digamos, la mamá de Johnny, ¿verdad? Me dice que ponga los juguetes a un lado. Entonces, yo podría decir a lo que nos estamos viendo, ¿verdad? Please tell Johnny that. ¿Qué más seguiría? Ustedes me dicen, please tell Johnny. Veamos acá. That. Concerniente a los toys. Aquí podemos agregar algo más, ¿verdad? Porque solo dice to put, right? That. Perdón, that the toys. Need to be put away, ¿verdad? Que los juguetes tienen que apartarse, ¿verdad? O ponerse en su lugar, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo a lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Para hacer un request de un mensaje. Please tell Johnny that toys or the toys. That the toys need to be put away. El verbo need está en, pues no tiene la S, ¿verdad? A pesar de que son los toys, porque son varios juguetes. Entonces, en este caso, por eso lo dejé así. Needs to be put away. Y así sería. En un ejemplo, lo que nosotros estamos viendo. Ahora bien, tenemos el siguiente, que sería ask. Please ask him too, right? Or could you ask him? Veamos acá cuál se nos podría. Ok. Please ask the student to speak louder. Veamos si se nos acomoda. Please ask the student to speak louder. Y aquí tenemos otro, como un request. Estos serían reportar, ¿verdad? Ese nosotros, pues ahorita no lo estamos viendo, solo estamos viendo el ask y el tell. Esto sería reportar. Cuando nosotros ya estamos viendo el que nosotros nos toca de hacer un request, que sería este, es el que vamos a utilizar. Please ask the student to speak louder, ¿verdad? Y así es como lo estaríamos utilizando de esta manera en el caso de los requests que nosotros estamos haciendo. No sé si ahí les queda un poco más claro o los he confundido un poco más. Ustedes me dicen, ya saben que pueden decirme cualquier cosa, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo estamos? En la primera oración, nada más está diciendo que le diga a Johnny, ¿verdad? Sí, yo le pido de favor. Le está preguntando o le dice que le pregunte a los estudiantes. Entonces, en la primera, digo yo, es como... Va, decirle, pero no está como esperando respuesta de Johnny. Quizás en ese momento, pero en la otra tiene que esperar una respuesta, o sea, ¿verdad? Pregúntele a los estudiantes. Hay como una interacción más definida. Sí, acá, ¿verdad? El mensaje es solamente que yo les... Por ejemplo, hoy en la tarde, ¿verdad? Que les decía, muchos han avanzado, otros no.
los demás, los que no han avanzado, avancen, por favor, ¿verdad? Ahí ya es algo diferente. Solamente alguien les podría decir, la teacher dijo, ¿verdad? Que sería este. La teacher dijo que por favor avanzaras, ¿verdad? Ese sería. Pero en el segundo, si yo ya hubiera dicho, ¿verdad? Con tantos y tantas, estas y estas personas, ¿verdad? Les pido que sería esto, ¿verdad? Please ask, ¿verdad? Les pido que por favor avancen en su plataforma. Ahí el mensaje ya iba para alguien y yo estaría esperando respuesta, ¿verdad? En este caso la respuesta sería de verles en la plataforma el avance, ¿verdad? Que lleguen hasta el 100% de donde estamos. O en este caso, por lo menos que ya haya una interacción muchísimo más avanzada con respecto a los ejercicios. En el primero solo piden el favor. Y en el segundo estoy pidiendo el mismo favor, pero estoy esperando que se me dé la contestación, ¿verdad? Que se me dé la contestación de un sí o de un no. Entonces, así sería como se estarían haciendo, ¿verdad? En el ejercicio de la plataforma ya nos dan una parte. Nosotros solo tenemos que poner la otra y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Puedo cambiar la lámina? Deme un segundito, solo voy a terminar de copiar. Bueno. Gracias, Tisha. Bueno, ya saben. Miren si alguien actualiza un technology commercial. If you update your equipment to Windows 11, be sure that everything on the virtual platforms like Zoom and so on, the ones that we use for virtual learning or virtual meetings, will be working for you. Antes de hacer su actualización, ¿verdad? Un comercial tecnológico, ¿verdad? Antes de hacer su actualización, si algunos de ustedes son estudiantes o trabajan, ¿verdad? Y con plataformas como en este caso la que nosotros tenemos, asegúrense que todos los features le vayan a estar funcionando, porque con la actualización algunos no funcionan. Se los digo porque yo me acabo de dar cuenta de un montonito de cosas, ¿verdad? Con respecto a la actualización y they are not working. So, traten, diga. ¿Qué cosas no le funcionan? No me funcionan los sharing audio. No he probado con Chrome ahorita. Eso es problema de drivers. O sea, no, de drivers, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que va a tocarle desinstalar los drivers, volverlos a instalar. No lo hace bien Windows 11. Hay algunas cosas que deja malas. Uh-huh. Pero eso es siempre que hay un sistema operativo nuevo. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Y por eso les digo, vean, porque ha sido un nightmare, si es una laptop, busquen los drivers originales del fabricante. Del fabricante. Uh-huh. Vaya, lo voy a buscar porque demasiado, viera que esto me ha causado a mí un nightmare, un headache de todo. Miren, ahorita acabo de tener que reiniciar entre tarde porque sí, me tocó. Entonces, con Microsoft eso es normal. Ay, marito. Veo que usted es ingeniero o algo así, porque ya veo que entiendo. Más o menos. Ah, pues sí. Gracias, Marito. Gracias por eso. Okay. Gracias, Bernadine. Tenemos el aporte de Marito, ¿verdad? Que nos va a servir mucho. Busquen los drivers, ¿verdad? Porque eso es lo que yo voy a hacer para evitarme problemas también. So, thank you, Marito, for giving that valuable information, right? Yes. Okay. Thank you. So let's see here, right? What do we have? Ken, right? Here in the exercise, we already have this one, right? The please, right? Or would you ask? In this case, we just only need to continue what is or what it would be the message to Ken, right? Here in the to or in the please, right, that it will be with the tell, we are going to be like a kind of forced to use that, right, which is going to be here in there, and it will be a verse structure in the sentence. What do we have here? ¿Qué es lo que tenemos acá? En este ejercicio nosotros ya tenemos el mensaje y adelantado
cómo lo va a decir, ¿verdad? Que es el please tell. En el tell tenemos que recordar que después del tell inmediatamente va a ir la persona que va a recibir este mensaje. Después del tell, usted va a tener that. ¿Es obligado? ¿Es no obligado? Fíjese que no es obligado. Para mí, en lo personal, can that, right? Podemos decir el that, para mí me suena más elegante, más estructurado, está mucho mejor, se comprende mejor que el otro, ¿verdad? O sea, para mí, ¿verdad? Personalmente hablando. Pero que usted se vea obligado a hacerlo, que si lo dice o no lo dice, ¿se lo van a marcar mal? No, no se lo van a marcar mal. Es solamente una cuestión personal mía, ¿verdad? Para mí, y en recomendación, yo se lo digo, dígalo. Pero si usted se le olvida, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida, no lo dice, no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente para mí me suena más elegante, más bonito, se escucha más estructurado, pero como le digo, es cuestión personal, ¿verdad? De ahí que gramática o algún libro le diga, mire, tiene que decirlo tal cual. No, you don't have to, right? It's just you, right? Esa usted ahí es opción suya. Entonces, ¿cómo tenemos esto acá? Tenemos la frase, ¿verdad? Que es con lo que introduce. Please, ¿verdad? Después de la frase please, nosotros vamos a tener el verbo tell en su forma base. Ahí termina. Después de tell, vamos a tener la persona que va a recibir ese mensaje. En este caso son mensajes, ¿verdad? Y pues consiguiente vamos a tener that, que bien lo puede tener o no lo puede tener. Y después del that va directamente el mensaje. Entonces, toda nuestra oración nos quedaría please tell Ken that the test on Thursday is at 1 p.m., right? So, así sería como lo estaríamos haciendo con el tell. Con el tell, ¿verdad? Recordemos que vamos a ir acompañados de that. Y así sería en este caso del tell. Luego tenemos el ask, ¿verdad? Acá lo tenemos con un modal que es would, ¿verdad? Podrías, quisieras, ¿verdad? Would you. Entonces, en este, ¿verdad? Would you ask? En el ask, lo mismo, ¿verdad? Sería como que un poquito la misma historia, con la única diferencia que acá el would you va a ser como nuestra frase introductoria, ¿verdad? Would you, la persona con la que yo estoy hablando o la que está recibiendo el mensaje. Luego voy a tener ask, siempre en su forma base. Después de ese ask, yo voy a tener el sujeto, ¿verdad? Y después de ese sujeto, yo voy a llevar un verbo al infinitivo. ¿Por qué? Meet me after the class. Entonces, acá lo que yo quiero es que la persona que está recibiendo mi mensaje repita lo que yo le digo, ¿verdad? Repita lo que yo le digo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Meet me after the class. Would you ask Alex to meet me after the class? ¿Verdad? Entonces ahí, y ya de ahí viene lo que es el reporter, ¿verdad? Mire, fulanito le llamó y dijo que lo viera después de la clase, ¿verdad? Veme después de la clase, que sería esto. Y claramente ahí la persona le vuelve a repetir, ¿verdad? Que lo viera después de la clase, en este caso. O que lo veas, ¿verdad? Después de la clase, si ustedes tienen una comunicación más amena. Entonces, es lo mismo. Tendríamos como que la frase, ¿verdad? El would you o could you, el ask, la persona que va a recibir el mensaje, el tú, porque después de este tú, yo me voy a llevar un verbo al infinitivo, ¿verdad? Y ese verbo es algo que la persona, pues, prácticamente es como un imperativo, es un verbo al infinitivo. Es un verbo que no cambia independientemente, mi sujeto sea tercera persona, primera, lo que sea, no le va a cambiar. Entonces, después de eso, va literalmente el mensaje que a usted le diga, ¿verdad? El mensaje que a usted le diga, la persona, ¿verdad? Eso sería lo que nosotros tenemos. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, dicho. Vaya, aquí tenemos misma historia, ¿verdad? Could you tell? ¿Verdad? Tenemos otro y ya sabemos que después del T, pues nosotros tenemos de nueva cuenta el sujeto, ¿verdad? Uh-huh. Could you tell Marcus, ¿verdad? Uh-huh. There's a volleyball game tonight.
Vaya, acá de nueva cuenta, nosotros tenemos las dos opciones. There's a volleyball game tonight or there's a volleyball game tonight, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El that. Entonces ahí depende de usted. El tell solo tenemos que seguir como que el pequeño patrón, ¿verdad? De esa situación. Y miren que acá el de Paula, Paula se pronuncia Paula, ¿verdad? En inglés, es Paula. El de Paula no me sale bien, fíjense. Le falta el signo de interrogación, creo. Ah, miren, hoy sí me lo agarró. Ah. No me lo estaba agarrando. Sorry, no me lo estaba agarrando. Tuve ahí, yo se lo mandé a alguien, no recuerdo quién se lo mandé. Y le digo yo, mire, revisa el de Paula porque solo lo puse, sé que está bien, le digo yo, pero por favor revísenlo. Porque igual, ¿verdad? Lo mismo me pasa con la platform. Pero aquí está. Y el de Paula, please ask Paula to come to the picnic Saturday, right? De nueva cuenta, come. Si ustedes, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Si ustedes ven como una especie, en este caso, aquí tenemos un artículo y aquí tenemos determinante demostrativos, ¿verdad? Demostrativos. Entonces, si ustedes ven un determinante o cualquier otra cosa, un artículo, etcétera, y que no sea un verbo, podríamos ponerlo así, bueno, yo voy a usar tell, ¿verdad? Porque yo llevo el that. Entonces ahí no estoy obligada a utilizar un verbo. Si usted ve un imperativo, meet me after the class, ¿cuáles son los imperativos? Los imperativos son solamente pues aquello que decimos sin necesidad de que yo les explique más, ¿verdad? Meet me after the class y hasta ahí está bien. No le digo you need to meet me after the class, por ejemplo, sino que solamente le digo meet me after the class y ya estamos claros que va a ser después de clases. Entonces estos imperativos no necesitan un sujeto. Si ustedes ven un verbo así, ¿verdad? Que solamente está así como que come, meet y cualquier otra cosa, podría decir usted que va a utilizar ask porque necesita utilizar el to. No sé si más o menos ahí con ese pequeño truquito, ¿verdad? Que podríamos decirlo. Sí. Ok. Bueno, ahí tenemos eso, ¿verdad? Que sería el Ken, Alex, Marcus y la Paula. No sé si alguien tiene alguna cosa. Perdón, en el 4, Paula, dice, pregúntale a Paula, ¿verdad? Si puede venir al picnic el sábado, ¿no llevaría ahí signo de interrogación? No, porque fíjense que acá este please es solamente como una petición, más no allá de decirle a la persona si tiene la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Acá sí, no lo lleva. En realidad, preguntas no son, ¿verdad? Porque no lo son. Porque en una yo le apelo a la voluntad de la persona en could y would, ¿verdad? Me está tomando el mensaje, pero en realidad, mira, necesito esto, ¿verdad? Necesito esto que tú le digas tal cual como yo te lo estoy diciendo. Acá, por ejemplo, le dice, pregúntale a Paula si va a venir al picnic el sábado. Yo no le puedo decir, mire, Paula Olguita me pregunta si usted va a venir al picnic el sábado, pero sino que yo simple y sencillamente puedo ir con Paula. Paula, ¿vas a ir al picnic el sábado? Y Paula me dice que no, o sí. Ya yo le vengo y le digo a usted, Olguita. Olguita dice que no. Vea. La Paula dice que no, Olguita. Entonces ya no contamos con ella, vea. Ahí. Pero, si yo le digo, could you tell, ¿verdad? Paula, that the picnic is on Saturday. Ahí sí ya voy, vea. Yo le digo, mire, Paula, dice Olguita que el picnic es el sábado. Ah, pero yo no puedo ir, me va a decir Paula, vea. Ah, pues hablé con Olguita. Así, vea. Así sería. Ok, gracias. Bueno, no sé si más o menos con esa explicación se había quedado ahí, como que yo sentí, no dije el fin de semana, si es que aquí todo me trabé yo también. Así que no sé si estamos bien. Gracias, teacher. Ya saben. ¿Alguien más o estamos bien hasta ahí? Mis estimados.
amigos. Estamos bien. Están bien, muy bien. Si estamos bien, vamos a continuar, ¿verdad? Y creo que sí, son y media. Fíjense que como vea eso de los drivers, yo no lo sabía. No los he buscado ni siquiera. Pero to my cell phone, I download the... What did I download? I download here, this listening, right? That taking a message. I know that you don't have paper. It's not on the virtual platform, but this is, it's going to be just a practice for you in listening. I'm going to play the audio on my cell phone and I'm going to place it on the microphone, right? So I hope, and I'm crossing my fingers, that you can listen it well, right? That you will be able to listen it well. Ay, Dios mío. Que aquí hasta el even though the Yahoo, everything that you can imagine, when they decide not to work, they don't want to work, right? They don't want to do it. Okay, let's see. Let's see. Exercise 11, listening. Si lo oyen. No lo oyen. Sí, no. No, teacher. No. ¿Y a dónde estará el micrófono? Taking a message. Ahorita sí. Listen to telephone calls to... All right, good. Yes. Hoy sí. Vaya. This is what we are going to do. We are going to listen to the cell phone calls to Mr. Lin and Mrs. Carson, right? Sorry, my nose, it's just, I don't know what happened. And Mrs. Carson, write down the messages, right? What are you gonna write it down? You're gonna write the name, the date, the time, and from the city, right? The phone extensions, message, call, messages, and so on, right? The missing parts of the message. We are fine, yes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir las partes que le hacen falta al mensaje, ¿verdad? Los espacios que ustedes ven en blanco, eso es lo que ustedes tienen que buscar en esta información. So, si lo sienten difícil, we are going to do it together, right? Siempre lo vamos a hacer juntos. Ok. Yes, let's see. Page 104, exercise 11, listening. Taking a message. Listen to telephone calls to Mr. Lin and Ms. Carson. ¿Sí lo oímos? Yes, teacher. Yes, all right, teacher. Thank you. Write down the messages. One. Good afternoon, MBI. May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lin, please. I'm sorry. Mr. Lin is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. Mrs. Paris. Is that P-A-R-I-S? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-55... Oh, sorry. My fault. Sorry, sorry, sorry. Déjeme, se los pongo otra vez. I'm not good at this. What's happening at this one? All right. Let's see. Here we go. Page 104. Mrs. Paris, is that P-A-R-I-S? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-555-3290? That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3:30, Mrs. Paris. Thank you. Goodbye. Goodbye. Two. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Do you mean Mrs. Carter? No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there.
Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry. There's no answer. May I take a message? Yes. Would you please ask her to call Sam at First National Bank? Sam at First National Bank. The number is 914-555-1187, extension 313. 914-555-1187, extension 313? That's right. Okay, I'll give her the message. Thanks so much. Bye. Goodbye. You get it, the information that you would like to listen to once again. Once again, please. Once again. No entendí mucho. All right. Because of the audio or... Sí, sí. Sí, a veces los apellidos o el mensaje no queda muy claro. Ah, entiendo. Pero no es porque por la calidad del sonido. No. En parte sí. En parte sí. Ajá, ajá. ¿Lo escuchan muy lejos o cómo se oye? A ver, déjenme ver. No, no como distorsionado. Ajá. Se les oye distorsionado. Veamos acá, hagamos una prueba. Page 104, exercise. ¿Qué tal se veía así? No, igual. Un poco mejor. Un poco mejor. Voy a hacer algo. Déjenme ver. Vamos a quitar los audífonos. Ahora, veamos. Eyes 11, listening. ¿Qué tal así? Vuélvalo a poner, por favor. Uh-huh. Regálenme un segundo. Sí. Taking a message. Listen to telephone calls to Mr. Lin and Ms. Carson. Write down the messages. One. ¿Cómo se oye así? Se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí. Ah, vaya, está bien. Solo que si me hablan, ustedes me hablan fuertecito porque son los parlantes del ordenador, ¿verdad? Y eso como que no quieren, ¿verdad? Entonces, veamos. Good afternoon, MBI. May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lin, please. I'm sorry. Mr. Lin is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. Mrs. Paris, is that P-A-R-I-S? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-555-3290? That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3:30, Mrs. Paris. Thank you. Goodbye. Goodbye. Two. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Do you mean Mrs. Carter? No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry. There's no answer. May I take a message? Yes. Would you please ask her to call Sam at First National Bank? Sam at First National Bank. The number is 914-555-1187, extension 313. 914-555-1187, extension 313? That's right. Okay, I'll give her the message. Thanks so much. Bye. Goodbye. And then how was it? Was it better? Sí, it's better. It's better, okay. And you were able to get the information or no? No?
No, not yet. No yet. All right. The rest. Okay. Más que todo la hora y el phone number. La hora y el número de teléfono del primero. Uh-huh. Okay. De ambos. De ambos. Ajá. Okay. Fecha no dicen tampoco. No dicen la fecha. No dicen la fecha. Solo los espacios que están en blanco es la información que ustedes tienen que buscar. Ah, ok. Uh-huh. Tampoco de aquí donde dice en el con el señor Lin, uh-huh. ¿De dónde llama? Yo casi no le entiendo de dónde dice que llama. No le entendemos de dónde dice que llama. Okay. First National Bank. No, es el Mr. Lin. Segundo. Uh-huh. Uh-huh. Yo entiendo que está hablando como una embajada, ¿verdad? NBC dice. Ah. En el primero. El ajá. Que contesta, en realidad, quien toma el mensaje, no es necesario, ¿verdad? Ajá. Pero sí, ¿a quién lo vamos a dejar? Hagámoslo ajá. Juntos, ¿verdad? Okay. Vamos a hacerlo juntos. Déjeme ver acá. No, un cuadro de texto necesito. No. Veamos. Text box. Veamos acá. Es el primero, estamos claros que es para Mr. Lin, ¿verdad? Mm-hmm. Mr. Lin. From. Mr. Pierce o señora Mr. Pierce. Mr. Pierce. ¿Qué? ¿Señora o señor? Oh, señora. Miss. Miss, ajá. Miss, ¿verdad? Miss ajá. ¿Qué? Pierce. Aunque yo escuché Mr. No. Mr. Pero es Miss Wendy, creo. No, Wendy es la otra. Sí, pero bueno, yo escuché Miss. Chicos, en serio. Porque la voz de señora. Miren, solo porque no puedo, ya voy a llegar a cada una de las casas de ustedes, allí lo voy a sentar en my CEO. Así como hacían, con unos dos Altex en la mano. No, I'm just kidding. Fíjense que acá es bastante interesante. Ella es una señora, ¿verdad? No es una señorita, es una señora, como nos comentaba un compañero por ahí. Y es, en este caso, veamos si me deja escribir. Tiene el nombre de una capital. Miss Paris, ¿verdad? Ella es Miss Paris. Esta es la señora, ¿verdad? Es Miss Paris. Es que, como hablan bien uh-huh. rápido, como para ir anotando las cosas ahí, pero se le entendía como Pierce. Cuando Pierce. Ajá. Ajá. No, pero si ponemos un poquito más de close attention, literalmente uh-huh. dice Miss Paris. Right. Paris. Okay. Paris, yes. Literalmente le va a decir Miss Paris. Miren, acá la tengo un poco difícil yo porque tengo que ir insertando el cuadro de texto, ¿verdad? No es lo mismo como en una pizarra. Necesito una pizarra. Copie y pegue los anteriores que ha puesto. Es que no me da vida que esto me da problemas. Y es que como es una versión de Windows bien... ¿verdad? De Office. Ajá, cabal. Es una versión de Office bien... Así va, no payment. No payment for it. This one is a City Car Center. ¿Verdad? Vaya, acá podría confundirse con card. Y es el car, ¿verdad? Entonces, cuando es de tarjeta, ¿verdad? Es card. Card. Se escucha la al final. Y eso es car. Car Center, City Car Center, ¿verdad? Es de autos, aquí. Entonces, no sé si algunos le atinaron a esa. No. Ese no lo habíamos entendido. Muy bien. Veamos el siguiente. El número de teléfono. Fíjense que decía, ni me acuerdo cuál era. Pero acá lo tenemos. Si alguien lo tiene. 718-555-3290. 3290. All right.
Let's see, let me check the answer. Yes. Okay, and what is the message that we need to deliver? ¿Cuál sería el mensajito que ella estaba pidiendo? Que le regrese la llamada a las 3:00 y algo. Ajá. 3:30. 3:30. Ah, había okay. Una palabra antes de eso. Before. Before. Before 3:30 p.m. Mm-hmm. Good job. Before 3:30 p.m., right? What else? She mentioned one thing more. Ella mencionó algo más. Que es importante. Exactly. Right, aquí le vamos a agregar algo, vea. Importante. It's important, right? True. Okay, good job. En este ya lo tenemos. ¿Qué hay de este? De la señorita Wendy. Ay, ay, ay. Déjame ver. ¿Qué hay de la señorita Wendy? Miss Wendy Carson. Carson, right? It's Carson. Señora Carson. Okay. Carson. Ajá. ¿Qué pasaba con lo siguiente? From, ¿quién estaba llamando? ¿Cómo se llamaba el muchacho? Empieza con S. Este no lo entendí. Este no lo entendimos. Ese ok. No lo el chico se llamaba Sam, ¿verdad? Es Sam. Sam. ¿De dónde eras, Samuelito? First National Bank. First National Bank, right? Sí. First National what? Bank. Okay. ¿Alguien agarró el número? 911-4555-1187. You say 911-4555-1187. Veamos. 1187. All right. 313. Okay. Let's see. Dice que en el número hay algo mal. En el 911. It's 9-1-4-5-5-1-8-7. Thank you. The last four were correct, you see? Ah, good job, pero bueno, good try, right? Significa que se le están escuchando. 313, right? ¿Y cuál era el mensaje? ¿Qué podemos decir que le decía un mensaje a la señorita que le contestaba, verdad? ¿Cuál era el message? ¿Cuál era el message? ¿Qué quería el muchacho al final de la señora Carson? ¿Nadie? Aquí el mensaje puede ser abierto, ¿verdad? Porque en realidad él no dijo nada como la señora Paris. En este caso, pues, él solo le pidió a la recepcionista que le llamara. All some from the bank. Del banco, ¿verdad? All some from the bank. Ahí usted podía ponerle casi que cualquier cosa, ¿verdad? Mire, Sam pidió que le llamara, etcétera. Ahí depende de usted. Entonces, pues, estos serían los mensajes. Did you feel it difficult? ¿Lo sintieron difícil? Or it was fine? For you. For me, for they listen, la conversación, o sea,
a veces no es muy clara, entonces por eso es que sentí difícil. Mm-hmm. Lo sentía difícil. Ay, sí. Sí, quizás sí, ¿verdad? Hablando un poquito rápido, porque yo sé que sí se hablan, tienen un speed algo elevadito estos, estas personas que estaban haciendo este listening, right? But it's important for your practice, ¿verdad? Practiquemos, siempre practiquemos, ¿verdad? And before that we go, y antes de que nos vayamos, pues yo quería que hiciéramos un par de ejercicios, right? Concernientes a algo. Aquí en esta presentación le voy a dejar unas collocations, right? Las collocations, perdón, dejé de compartir. You see, this computer doesn't want you. Here are collocations, right? En este caso, las collocations son frases ya hechas, ¿verdad? Que se ocupan. Se las dejo acá para que ustedes tengan una mejor perspectiva con respecto a say y tell. Yo les mencioné algo de say, ¿verdad? Y pues estuvimos estudiando tell. Así que estas frases básicamente ya están hechas, ¿verdad? Son así y así son, ¿verdad? Entonces, las collocations en traducido, ¿verdad? Son frases hechas. Por ejemplo, say hello, say goodbye, say yes, say no, say something, say nothing, say thank you, say you are welcome, and so on, ¿verdad? Prácticamente es lo que le decimos a los niños, ¿verdad? Diga buenos días, ¿verdad? Cuando le dice diga buenos días, entonces diga al niño buenos días, ¿verdad? Y igualmente esta, ¿verdad? Tell a story, tell a joke, tell a true, a lie, a secret, tell the time, tell the difference, tell one from another, tell the future, ¿verdad? Entonces, acá tenemos estas collocations. Se las dejo acá como algo extra para que ustedes las conozcan. Estas no cambian, ¿verdad? Estas son así y así se quedan, ¿verdad? Todo el tiempo que las utilizamos en el idioma no cambian, ¿verdad? Ya son frases hechas y así están ya establecidas. Así que se las dejo allí para que ustedes, pues, las puedan estudiar cuando tengan tiempo con respecto a esto. Y vamos a hacer una pequeña práctica. Le manda al grupo, por favor, teacher. Sí, hoy en la noche les voy a mandar la presentación porque he estado, estuve modificándola y trabajándola de la semana pasada porque había puesto otras cosas que no eran. Entonces, por eso tuve que cambiarla, ¿verdad? Pero sí, en la noche se las mando. Let's go ahead and do this, right? We are going to scramble these messages and then we are going to compare with a partner. We are not going to compare with a partner, right? We are going to do it together. But please take a couple of minutes, right? At least 3 minutes and scramble as many messages as you can. And I'm going to continue with you later on. Tómense unos 3 minutitos, pues pongamos en orden, ¿verdad? Las oraciones, tantas como ustedes puedan, en esto que les, en el tiempo que nos permite, ¿verdad? Que nos resta, y ya las vamos a hacer juntos. Si ustedes terminan antes, ¿verdad? Cuando ya tengan por lo menos 3, avísenme y las hacemos juntos. Please go ahead. Sorry if you see that I'm just scratching my nose. Okay. You let me know when you're ready. Okay. You let me know if you have at least 1 or 2 and we can go ahead and continue. Okay. Do we have 1 at least? ¿Tenemos la primera? ¿Sí? ¿No? Uh-huh. ¿Tenemos la primera o todavía no? Falta.
Give me a 1 minute, please. Okay, go ahead. Okay. Yes. Let's do the first one together, right? What will be the first phrase from all of the words that you have here that you are going to place at the beginning? ¿Cuál sería lo primero que vamos a poner de todas las palabras que ustedes tienen ahí al principio? Please. Please. ¿Verdad? Please. All right. And then. Tell. Tell. Uh-huh. To whom? Ryan. Ryan. The what? That is the barbecue on Saturday. Así lo puse. That the barbecue? On Saturday. Is, perdón. Ryan, that is the barbecue. Oh, be careful, right? Tell Ryan that, el qué? ¿Verdad? Ahí vamos on, el qué. It's on Saturday. Oh. Is on. It's on Saturday. Oh, okay. Saturday, ¿verdad? Aquí es prácticamente dígale, ¿verdad? Mm. Please tell. ¿A quién? Ya tenemos al quién. ¿El qué? ¿Qué es la barbacoa? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Es el sábado. Ok. Okay. Muy bien. Eso está muy bien. La siguiente, ¿verdad? Tenemos una más. La siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? Cold. Could you call me? Could you? Call me. Call me, ¿verdad? Ah, esa podría ser una opción, pero como aquí tenemos algo más. Could you what? Ask Patrick. Could you ask Patrick? Patrick? Mm-hmm. What? To call me at 12. At 12? 12. Right. To 12. At 12. Let's see, right? And the question mark. Lo que nos decía la compañera, ¿verdad? Could you call me? Allí podríamos utilizarlo. Sí, pero cuando nosotros directamente estamos pidiendo, ¿verdad? Could you call me? Si yo directamente lo estoy pidiendo, ¿verdad? At 12. Aquí. Sí, ¿verdad? No sé si se va a ver bien. Intentar alargarlo un poco. La segunda opción, lo que nos decía nuestra compañera, could you call me at 12? Sí se puede. ¿Es correcta? Sí está correcta. Pero acá yo no estoy utilizando ningún intermediario, ¿verdad? Este solamente soy yo y la persona, ¿verdad? Emisor y receptor. Aquí no solamente tenemos el emisor, el receptor, sino que tenemos también alguien que transmite, ¿verdad? Vamos a llamar el transmisor, aunque eso realmente no existe, ¿verdad? Entonces está el, ¿verdad? El que transmite, yo como persona que estoy recibiendo el mensaje y al que va a ser el receptor literalmente del mensaje. Entonces la segunda opción es cuando solo estamos yo y otra persona y directamente yo le pido a esa persona que lo haga. Acá en la primera yo tengo un tercero involucrado, ¿verdad? Que es el que va a dar el mensaje. Y así pues concluimos hasta ahorita, porque ya es hora, ya les robé más tiempo otra vez. Pues nos vemos mañana y de antemano felicidades, pues ya mañana es el último día de la plataforma virtual, ¿verdad? Que se cierre 1 y 2 el último día del módulo.
Así que nos vemos mañana. Descansen y espero que esta noche haya sido de provecho. Cuídense mucho. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Cuídense. Bye bye. Take care. Bye bye.